creación de Adán, una obra de arte pintada por Miguel Ángel en 1511 en la Capilla Sixtina y que ilustra el momento en que Dios creó a Adán. Pero me llama mucho la atención cómo la mano de Dios y la mano de Adán, aunque están tan cerca, no se logran tocar. Y vemos cómo el dedo de Dios está completamente extendido, mientras que las dos últimas falanges de Adán están contraídas, lo que muestra de que Dios siempre está dispuesto a relacionarse con el hombre. Pero la decisión es del hombre. Si quiere relacionarse con Dios, deberá mover su dedo. ¿Y tú, ya extendiste tu dedo para que Dios toque tu vida? Y hoy vamos a estar representando esta obra de arte en plastilina. Yo soy David Soler y esto es Solera. Para iniciar, tomaremos un rectángulo en cartón paja y con un lápiz dibujaremos un boceto muy sencillo. Esto es para saber la ubicación de cada personaje y los diferentes elementos de esta obra de arte. Y aunque hay más personajes, nos concentraremos en los dos protagonistas, en la figura que representa a Dios y la que representa a Adán. Luego de tener el boceto del dibujo, iniciamos a pintar con plastilina los fondos para luego seguir con los elementos que están más adelante y terminar con los dos personajes que están en primer plano. Y para esto, con pequeños trozos de masa y ayudándonos con la yema de los dedos, esparcimos la plastilina según el color de la referencia del original. No importa que nos pasemos cubriendo los personajes, ya que esto va a ser solo de referencia. Luego, con tiras delgadas de azul, lo pondremos en el borde del contorno y esparcimos. Y este mismo proceso lo repetimos para el verde del prado sobre el que está recostado Adán. Para la figura de Adán con plastilina del tono de su piel, haremos diferentes figuras geométricas que representarán las partes del cuerpo, como una bola para la cabeza, óvalos para los brazos y piernas, triángulos y cuadrados para el tronco. Y estas figuras no deben quedar a la perfección, ya que luego mejoraremos los detalles. Y esto es solo para ubicar la posición de los personajes. En el siguiente proceso uniremos difuminando cada figura para que se vea una sola pieza y con tonos más oscuros de plastilina le daremos la sensación de volumen a algunas partes del cuerpo, al igual que la cabeza y el rostro. Con más plastilina añadiremos más partes, las cuales serán los músculos del cuello, pecho, abdomen, brazos y piernas de nuestros personajes. Thank you.
fondo del segundo personaje que representa a Dios, haremos el mismo proceso que con el fondo de Adán. En este caso, su fondo es una mezcla entre morado y rosa. Luego de tener el fondo, seguimos con la mano, dejando su índice completamente extendido, lo que representa que Dios siempre está dispuesto a relacionarse con nosotros, mientras que las falanges contraídas de Adán representan el libre albedrío del hombre en buscar a Dios. Con plastilina blanca hacemos su túnica, la cual representa la santidad. Y el resto del proceso lo repetimos tal cual como hicimos Adán. Y los últimos detalles son su barba y cabello blanco, que hacemos en tiras onduladas y que representan su sabiduría. Y así es como queda esta obra de arte de Miguel Ángel en plastilina. Y recuerda que Dios siempre está dispuesto a los que lo buscan de corazón. Yo soy David Soler y esto es Solera.